Hola, ¿cómo estás? Yo soy Diego y tú eres el séptimo RBD. Bienvenidos rebeldes, como siempre, a este canal El Séptimo Rebelde. Espero que estés acabando de la mejor forma esta semana. Yo soy Diego, te voy a dejar por aquí mi Twitter y mi Instagram por si quieres ir a seguirme. Y el día de hoy te traigo un video muy rápido, muy corto, pero me parece importante poderte compartir estas noticias porque definitivamente hay información nueva en este gran universo rebelde. Primero hablaremos sobre Pedro Damián, quien asistió a una alfombra roja en donde le cuestionaron sobre la nueva serie de Rebelde Netflix, y también dijo que habló con Dulce María y que Dulce le dijo que ya le invitaron para la gira de RBD. También te platicaré sobre una nueva colaboración que tiene Dulce María y ya tenemos fecha de estreno para el video Nuestro Amor de Moderato y Anahí. Así que si quieres saber todo esto, ya sabes que te tienes que quedar viendo este video. Pues vamos a darle, rebeldes. Así que lo primero que te platicaré es sobre Pedro Damián, que sé que ya tiene tiempo que no nos dice nada sobre la gira, que lo último que había dicho Christopher es que las cosas no salieron como ellos lo estaban planeando y que, bueno, la gira tuvo que ser pospuesta o que se detuvo, pero bueno, dijo que de momento ya no estaban los planes. Pero en esta entrevista que acaba de ser, pues se le cuestionó sobre la gira de RBD. Él dice que efectivamente sí se está planeando una gira, y esto él lo sabe directamente por Dulce María, porque Dulce ya fue invitada a participar en esta serie de conciertos al lado de sus compañeros de RBD. Pedro dice que habló con Dulce y que Dulce le dijo que realmente todavía no sabía, que lo estaba pensando si participar o no participar, pero él cree que Dulce obviamente será parte de esto porque, pues bueno, obviamente es un elemento muy importante de RBD. Confirmó que RBD hará una gira mundial el próximo año, pero tampoco en eso estará involucrado. A lo mejor sí, pero yo no lo sé porque yo no estoy involucrado tampoco. Dicen que incluso Dulce María se suma, Poncho no. Sí me comentó Dulce que le habían llamado para la gira y estaba pensando si iba o no iba, pero al final yo creo que va a ir y lo merecen. Oye, se ganaron el lugar. Y como pueden ver, rebeldes, Pedro nos dice algo que también ya sabíamos, y es que él no está contemplado dentro de estos nuevos planes con RBD, porque quien lleva ahora la batuta es Guillermo Rosas, aunque Pedro en varias ocasiones trató de juntarlos, de hacer este reencuentro con los RBDs, pues no está considerado. No sabemos exactamente cuáles hayan sido las razones, solamente ellos lo sabrán. Entonces, como pueden ver, Dulce ya habló con Pedro. También, pues, nosotros no sabemos hace cuánto fue que Dulce tuvo esta plática con Pedro, si tiene meses, si tiene días, si tiene semanas. Quizás ya tiene meses cuando empezamos a escuchar todos estos rumores de RBD. No sabemos qué tan reciente sea esto que dice Pedro, pero pues como ustedes pueden ver, efectivamente ya hubo una invitación por parte de los productores, por parte de los RBDs, para que Dulce María participara. Es muy probable que, en caso de que se haga la gira, es 99% seguro que Dulce María va a formar parte de esto. También se sabe que la invitación se hizo a Poncho, pero como muchos de nosotros sabemos, Poncho no tiene planes de volver a cantar. Pero lo que sí sabemos es que esta semana Dulce ya grabó su participación para el programa de YouTube Pinky Promise, el cual es conducido por su excompañera de jeans, Carla Díaz. En este programa estará junto con Zoraida Gómez, Sherlyn. Obviamente yo creo que platicarán de toda esta etapa de mamás, de cuando se conocían desde muy niñas. Recordemos que ellas tienen una amistad de muchísimos años, entonces seguramente estará muy interesante este programa, que lo podrán ver también aquí por YouTube. Y en este programa no faltarán las preguntas que tengan que ver con futuros planes de RBD, así que estaremos muy al pendiente. Y amigos, otro tema del que también platicó Pedro en esta entrevista fue sobre Rebelde Netflix, que sabemos que ya está pronta a estrenarse. Pedro también dice que no tiene absolutamente nada que ver con esta serie, que no fue considerado, que no tiene ninguna mano que meter ese proyecto. Lo único que sí dijo es que algunas de sus canciones serán utilizadas en esta serie. Como ya sabemos, pues Pedro también es autor del tema Sálvame de Rebelde, y sabemos que estas serán algunas de las canciones que formarán parte de esta nueva historia. No tuve nada que ver, más que mis canciones. Ahí están mis canciones. No he visto el tráiler, nada más vi lo de la música, como un pequeño teaser de la canción de Rebelde. Y bueno, suena bien.
Ojalá, yo espero que les vaya muy bien, es una marca muy reconocida. Y por último, también Pedro le mandó sus mejores deseos a Poncho, quien, como sabemos, está viviendo un proceso de separación. Lo lamento, nunca un divorcio es bueno, pero mira, es una decisión personal de dos personas y ojalá sea para bien. Y pasando a otro tema que también tiene que ver con Dulce, les platico que Dulce María este jueves 9 de diciembre acaba de lanzar una nueva canción. Bueno, no tan nueva, porque es una canción que ya conocemos, la cual forma parte de su disco Origen. Es una canción que ella cantó en RBD, pero ahora trae como un toque de frescura porque es una nueva colaboración con una cantante brasileña llamada Priscila Alcántara. La canción Te Daría Todo, en colaboración con esta brasileña, ya está disponible en plataformas digitales para que vayas a escucharla. Si el miedo no insistiera en que te vas a ir. Yo sé que esta semana muchos de nosotros estábamos esperando el lanzamiento del videoclip Nuestro Amor de Moderatto y Anahí, el cual, pues bueno, no tuvimos esta semana, pero lo tendremos el 17 de diciembre, ya confirmadísimo por Universal Music. El video de esta canción, de este dueto en colaboración con Moderatto y Anahí, saldrá la próxima semana, el 17 de diciembre, para que lo anotes en tu calendario, para que estés muy al pendiente y que le demos muchísimas reproducciones a este video para que llegue a más gente. Y se está especulando mucho porque Moderatto anunció que dará un concierto el 9 de marzo en el Auditorio Nacional en la Ciudad de México, en donde, bueno, cantarán sus nuevos temas. Me imagino que presentarán también este disco tributo a RBD. Entonces, mucho se está especulando por ahí de si Anahí podría ser una de las invitadas especiales para este concierto, ya que están anunciando con bombo y platillo que también Nuestro Amor será uno de los temas que presentarán en este concierto en el Auditorio Nacional. Yo no sé, tengo mis dudas, pero no veo imposible que Anahí pueda participar en este concierto. Si es así, a mí me encantaría verla de nuevo en el escenario y con un look muy rockero como el que usa en este video de Nuestro Amor. Yo te invito a que me dejes rebelde, animaniaco, aquí abajo en los comentarios, si crees que efectivamente Anahí podrá participar en este concierto de Moderatto. Yo, de todos modos, me voy a pensar bastante bien, igual y por ahí me compro un boleto para ir a ver a Moderatto, y aunque no esté Anahí, pues bueno, ya al menos voy a escuchar los temas de RBD, porque pues la gira no veo para cuándo, pero al menos poder escuchar los temas de RBD creo que sería un buen regalo para iniciar el año. Y mis rebeldes, eso ha sido todo por este video. Espero que tengas un gran fin de semana. Esperemos que vengan más noticias de RBD. Recuerda que también Maite Perroni ya lanzó su línea de vinos, la cual se llama Spara, para que vayas a pedirlo, para que este fin de semana también te tomes unos vinitos. Y pues yo te mando un abrazo muy grande hasta donde estés. Recuerda que yo soy Diego y tú eres el séptimo RBD.